Hello, second grade. How are you today? Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yes, it's Thursday. Yes, okay. The 20th of August, November, September, August. Yes, okay. So the first things we are going to do. Yes, okay. The first things we are going to do. Thing we are going to do. Yes, we are going to analyze the mistakes from the video, the 3 minutes video. Yes, okay. Entonces, atención. Si no lo abriste todavía, vas a abrir tu video, o sea, no abrir, mirarte vos en el video. No, los comments que te ponemos al costado, ¿qué quiere decir la corrección? ¿Sí? ¿Está? ¿Qué tenés que tener en cuenta? Y hay alguna persona que le puse volver a mirar las clases de la unidad 9. Si miro con atención, si repito, si presto atención a cada cosa que la teacher va presentando, ¿sí? Por ejemplo, te equivocaste y dijiste, was he in the disco? Was he in the station? ¿Qué vas a tener que mirar de la clase que yo ya di, de las clases que tenés? Porque lo bueno, lo vamos a sacar, lo bueno de todo esto es que tenés los vídeos en tu casa. A ver, tengo errores con pasado, voy a ir a las clases de la unidad 9. Tengo error con presente simple, voy a ir a las clases de present simple. ¿Está? Bueno, las personas que se equivocaron con at y con at the, yo voy a rebobinar un poco otra vez ahora, pero esto está practicado, está presentado con las figuritas de cada lugar en las clases anteriores. Entonces, que no te dé pereza, vas a ir a las clases anteriores, porque esto es para vos, vos estás estudiando. Entonces, no te mires toda la clase, mírate la clase donde presento. Entonces, a eso me refiero. Entonces, si hay gente que está muy, muy floja, quiere decir que tiene que mirar todas las clases anteriores, ¿sí? Porque no estuvo mirando con atención o directamente no estuvo mirando la clase. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, las clases. Ok, entonces tenemos at home, at school. Dos con at. El resto, por descarte, ya son con at the. Dale, decime algunas. En casa, no te quedes mudito, ¿eh? No, y así todo con frío. Dale, vamos. At the train station. Muy bien, train station. Restaurant. Yes, ok. Restaurant. At the supermarket. Bien, supermarket. At the post office. Well done, post office. ¿Ok? Entonces, todas estas, y también, aparte de estar en el de vídeo me va a servir para ver y para pronunciar bien, están en las fotos pizarras que mandamos, porque en las fotos pizarras te mandamos todo el resumen siempre, y es en el summary de lo que es la clase. Y eso es muy bueno, porque algunos están imprimiendo nomás, y cuando estamos acá en clase tenemos que copiar todo eso de la pizarra. ¿Sí? Así que vamos a encontrarle ventajas a esto de la cuarentena y todo este tema. Sí, hay que seguir trabajando. ¿Qué va a ser? ¿Yes? Ok. Bueno, entonces, lo bueno es que ya temas nuevos no hay, que a tu último tema es el past. ¿Yes? Ok. Veo muy buenos resultados porque yo veo los resultados en la parte escrita cuando tomo la revisión y veo en los 3 minutes video la parte oral. ¿Yes? Ok. Aparecieron hasta mascotas en este video. Me encantaron los videos. Me encantaron porque respetaron la consigna. Entonces, es muy importante respetar la consigna de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo pido que usemos realia, es por algo, ¿sí? Porque detrás de los objetos que estamos viendo, ¿qué cosa? Hay alguna manera de aprender. Entonces, vamos a usar diferentes tools, diferentes herramientas, ¿para qué? Para recordar el verbo, ¿sí? Lo que queremos decir. Muy bien, también estuvo muy activo ese video de que está corriendo, que está nadando, que está andando en bicicleta, ¿yes? ¿Ok? Está perfecto. Pero, hoy también voy a hacer una repetition de estos verbos, ¿yes? Verbos en pasado. Ojo con la repetición. Pongan otra vez la clase. Y bueno, porque te queda grabada la clase. No es que vos te tenés que acordar, ay, ¿cómo era que pregunté?
La teacher no me acuerdo ni cómo repitió ese verbo, cómo lo pronunció. Vos tenés que poner play y bla, 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 bla. Yo cuando estudiaba, nosotros teníamos que estudiar fonética y había un cassette. Bueno, vos googleá lo que es un cassette. Ahora están otra vez en auge los cassettes, ojo, Después vinieron los CDs, yes, y bueno, después ya todo, MP3 y todo esto de descargar música. Pero nosotros poníamos en una cosa que se llamaba, en un objeto que se llamaba Walkman, que era un aparatito donde vos metías tu cassette, le ponías play y te ponías los earphones, los auriculares, ¿sí? Y yo me iba, andaba en bicicleta, me ponía el cassette de fonética. Iba a correr, me ponía el cassette de fonética. Me acostaba a descansar y me ponía el cassette de fonética porque yo tenía que aprobar esa materia sí o sí. Entonces, eso es lo que cada alumno tiene que hacer, hacer su parte de hacer el esfuerzo, ¿sí? Porque si hacen el esfuerzo van a tener buenos resultados, ¿sí? Porque no te viene todo así, a no ser que si a alguien le vino así todo caído del cielo, que me cuente, ¿sí? Pero está, ojalá pudiéramos, pues yo pongo un chip y pongo Luciano y le pongo un chip, a Melissa le pongo un chip, ¿quién más? Las diferentes personajes de la clase, ¿sí? Les voy poniendo un chip. Adrián, otro chip. ¿Yes? ¿Ok? Entonces, y ya te entra todo el present, past, future. ¿Yes? Si el present anda mal, le apuntamos y ya está. No, pero no es así. ¿Está? Entonces, a aprovechar y aprovechar ahora esto de las cut-out pages, porque desde la clase pasada empezamos a trabajar con las cut-out pages, que son las páginas que cortamos, que recortamos y donde trabajamos todos los temas, desde el tema de la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3. O sea que si no te quedó claro, si estuviste floja, si no entendiste, si el video se te autodestruyó, acá, this is the opportunity. Is it clear? Good. Sigo. Entonces, usar todas las herramientas que la teacher pidió, ¿sí? Se ponían pelucas, se hacía muy bien la actividad. Me encantó. Realmente entendieron de qué se trataba el tema. Y otra cosa, porque inglés no se va a dar el idioma cuando ustedes lo tengan que hablar. No van a estar sentaditos en una clase así. Van a estar jugando, van a estar corriendo, van a estar cruzando la calle, van a estar en un subte, van a estar en un tren, van a estar en cualquier lugar, en una clase de aerobics, yes, okay, de gymnastics, y vas a usar el idioma. Entonces, para eso era esta actividad. Porque hacer diferentes, corriendo, ¿sí? Saltando, eligiendo, porque tu cerebro se tenía que concentrar en varias cosas. Por ejemplo, en elegir, en pensar el verbo, en pensar cómo se pronuncia, en elegir el objeto que te hacía acordar al verbo, ¿sí? Y algunos le agregaron hacer la actividad también. Entonces, para eso, detrás de eso, hay algo para que vos aprendas, ¿sí? Entonces no es, ay, esta teacher otra vez, ¿de dónde saco una peluca para disfrazarme? Y una sartén, si la sartén de mi mamá estaba vieja, ¿bien? Está, bueno, entonces, ese es el tema. A mí no me interesa si está vieja la sartén, no está vieja. El tema es que vayamos poniendo objetos. Y muy bien, son unos muy buenos alumnos. Yo estoy, wow, re emocionada, estoy muy orgullosa porque son muy buenos alumnos, hicieron caso a la consigna y van a seguir aprendiendo porque está muy bueno esto. Aparecieron hasta las mascotas, me encantó. ¿Yes? Y hay gente que estaba mal y ahora está mucho mejor, ¿eh? O sea que hubo ajuste ahí en la casa, ¿eh? Ok, en las casas. Bueno, so, ¿qué más tenemos? Hoy voy a hacer la pronunciation de los verbos y que te quede grabado es que cada vez que quieras repasar los verbos, regular and irregular, después de esto ya me voy, ¿eh? Ok, a este tema. ¿Ves? Y ya te queda. Pones esta clase y haces drink, drunk. Have lunch, have lunch. Have dinner, yes. Ok, hacete un rap si quieres. Y si te sale bien el rap, pásame si yo lo puedo usar en clase. Estaría bueno eso, ¿eh? El que se anima a hacer un rap con los, ¿cómo se dice? Con los verbos regulares e irregulares, me pasa, aunque sea un rap corto, y me lo pasa el rap, ¿sí? Y yo lo puedo usar en clase también. Tiene que estar súper bien pronunciado, porque es para enseñar, obvio, sí. Bueno. Luciano, en una parte dijiste en la primera, porque después ya te fuiste corrigiendo,
What you did do? Se te trabó todo el sistema. What did you do? Repeat, Luciano. What did you do? Yes, okay. El pasado de drink es drunk. Ojo, Delfina, con los pasados. Muy bueno el video, muy buena la impronta del video, pero ojo con la pronunciation de los vídeos. Inclusive, presten todos, no una persona, atención a los verbos que pronuncié ahí y me los pronunciaban como querían. Así que atención, porque en esto del pasado, la onda es pronunciar bien los verbos que son regulares e irregulares. ¿Yes? Ok. Well, bueno, después tenemos. Vamos a pronunciar todas estas palabras, por favor. Ready, steady, go. Department store, repetition. Department store, yes, at the department store. Bakery, no bakery, bakery. Yes. Vamos a pronunciar todos los verbos. Swam, cooked. Mira, cooked, cooked, cooked. Ahí ya va la T. Cooked. Yes. Swam. El pasado de do es did. Cousin, friend, museum, Marian, Quintana creo que era museum, yes, okay. Studied, painted, read, ¿eh? Yo lo enfaticé eso en la clase anterior porque decía el pasado de read se pronuncia como el color red, yes. I read a book, yes. Cooked, yes. Played, post office. Y yo no voy a decir, ojo acá, ¿eh? I'm play. Cada uno va a saber de quién estoy hablando, porque yo le escribo y es importante que vean las correcciones. No dejen de ver las correcciones, por favor, porque ahí te vas a dar cuenta de lo que yo te corregí. Acá estoy diciendo los errores en general, pero cada uno tiene que ver su error, identificar su error para no cometerlo. I'm play está mal, porque decía, yo estoy jugué. Esto no tiene nada que ver en el pasado. I played. Yes, is it clear? Good. Voy a la pronunciación de los verbos ahora. Y esto que te quede de amuleto, yes, más o menos. Yes, que cada vez que vas a estudiar, estudia con esto que vamos a repetir ahora. No lo voy a proyectar en la pizarra, lo voy a poner ahí, en el, bien adelante del vídeo. Ok, is it clear? Y me anoto acá. Acuérdense que los verbos tienen que estar repetidos 5 veces cada verbito en tu cuaderno. I will turn on the light. Yes, because I turn it off para la proyección. Ready? Steady. Lista en mano, lista en mano. ¿Está tu lista? Yes, yes, yes. Okay. Go fishing, went fishing. Have, had. Eat, ate. Go to, went to. Get dressed, got dressed. Have, perdón, read, read. Do homework, did homework. Drink, drunk. Have breakfast, had breakfast. Have lunch, had lunch. Have dinner, had dinner. Catch, caught. Vos no me digas, ay, no se vio nada en el video eso que puso la teacher. Esta lista la tenés vos, ¿sí? ¿Está? ¿Is it clear? Yo la voy poniendo acá de guía. Dale. Drink, drunk. Have, had. Have lunch, had lunch. Have dinner, had dinner. Catch, caught. Know, knew. Swim, swam. Can, could. Fly, flew. Sleep, slept. Ay, no se ve nada. ¿Por qué pusieron con ese color amarillo? Acordate que yo quería que... Les digo porque yo sé que algunos se enojan con el hielo, ¿eh? ¿Ok? Pero queremos jugar con los colores porque hay alumnos que van a aprender... ¿Sí? Van a recordar por colores, otros van a recordar escribiendo, otros van a recordar mirando. Entonces hay diferentes tipos de aprendizaje. Ok, dale. Otros haciendo cartelitos en su habitación. Dale.
by, bought, see, saw, sit, sat, ride a bike, rode a bike, go swimming, went swimming, go shopping, went shopping, do, did, get up, got up, have a bath, had a bath. Y ahora los, now regular, dale, ready, steady, go. Esto me copa porque, acordate, pueden sonar con una D o pueden sonar con una T o ED. Live, lived. Help, helped. Play, played. Like, liked. Open, opened. ¿Viste? D. Ese termina con D. Close, closed. Look, looked. Watched, TV, watched. Esa es una T. TV. Work, worked. Dance, danced. Start, started. Finish, finished. Study, studied. Clean, cleaned. Climb, climbed. Learned, learn, learned. Yeah? Listo, te quedó para toda la vida. Hasta para enseñarlas a tu hijo te va a quedar ese video. Yes? Well done. Okay. So now, let's go to the cut out pages. Okay, esto sí me gusta. Glue. A ver, y mi paper. Okay, here. Good, good, good. Nada que ver, no se me perdió porque tenía todo fríamente calculated. Bueno, acordate siempre que yo voy a trabajar con, voy a trabajar con copias, pero vos vas a tener cut out pages, que son la parte de atrás. En este caso vamos a trabajar con la 35, parte 1, ¿sí? Page 35, parte 2. ¿Qué unidad vamos a repasar hoy? La Unit 3, Cutout Pages, ¿ok? ¿Cómo se llaman estas pages? Se llaman Cutout Pages, ¿ok? Scissor, glue, no recortes nada todavía, porque en la primera parte que hacemos el warm-up, que hacemos toda la parte donde precalentamos el tema, vos entras en sintonía si no te acordabas nada y te empezás a acordar todo. Y si te acordabas todo, fenomenal. Sos un genio o una genia. Yes, is it clear? Well, are you ready? Be prepared. Taran, taran. Okay, so we have the days of the week. Yes, the days of the week. Are you ready? Para aquellos que no están pronunciando bien los days of the week, ready, steady, go. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Dale, díctame verbo de rutina, vamos, come on. Get up. Pero otros, no de levantarme y eso, de estudiar, ¿qué más? Ok, study, dale, study. y lo que a mí me encanta, ir de compras. Ok, go shopping, go shopping. Hacer ejercicio, do exercises, do exercises. Beber café, drink coffee, drink coffee. Descafeinado, sí, ya sé, chicos, me estoy cuidando, claro. Ok, drink coffee. Coffee. Ah, lo que me encanta, mira la tele. Ok, watch Netflix. Ok, no, watch films. No, watch Netflix, ahí veo de todo un poco. Ok, Netflix. Yes, y con eso me conformo. Ok, good. Are you ready? So let's repeat the verb. Study. Acuérdate, mano para aquí, te toca a vos, ¿eh? ¿Qué están pasando con mis instrumentos? ¿Bien? Ok. Anda un duende por esta clase. Go shopping. Do exercises. Drink. Coffee. Drink coffee. Watch Netflix. Ok. So, pay attention now. What the question is, ¿cuál va a ser la pregunta? What do you do
on. Acordate que on más los días. Dale. Ready. What do you do on Monday? What do you do on Tuesday? What do you do on Wednesday? Repetí. No te quedes sin repetir, ¿eh? Porque si no se te va a poner dura la lengua y no vas a producir un sonido en inglés, ¿eh? Ok, dale. What do you do on Monday? What do you do on Friday? What do you do on Sunday? Ok, y ahora viene la parte que me gusta. Completo el cuadro. Nadie hace nada todavía, ¿eh? Ok. I study French. Yo estudio francés los lunes. Okay. On Tuesday, I do exercises. On Wednesday, I watch Netflix. On Thursday, I drink coffee. On Friday, I play with my daughters. Aldana and Ornella. I play with Aldana and Ornella. On Saturday, I go shopping. And on Sunday, I correct homework. Yes, okay. Dale. Ahora me vas a preguntar, ¿vos en tu casa? What do you do? Y vamos a hacer on Monday. What do you do on Tuesday? What do you do on Wednesday? What do you do on Thursday? What do you do on Friday? What do you do on Saturday? What do you do on blah blah blah. Yes, okay, good, ready. Pregúntame, what do you do? Yeah, con voz de alumna. Yes, okay, are you ready? Yes. What do you do on, más el día. Ready, steady, go. What do you do on Saturdays? No, on Monday, vamos a comenzar from Monday to Saturday. Yes. What do you do on Mondays? On Monday, I study French on Monday. What do you do on Tuesday? On Tuesday, I do my homework. I do exercises. Question? What do you do on Wednesday? On Wednesday, I watch Netflix. What do you do on Thursday? On Thursday, I drink coffee. Okay, fuerte. What do you do on Friday? I play with Aldana and Ornella. I play with mom, then I guess you want. Okay, I play with mom. On? Friday. Okay. I go shopping. No, you have to make the question. What do you? What do you do on Saturday? On Saturday. Okay, I go shopping on Saturday. Yes. Okay, what do you do on Saturday? On Sunday? On Sunday, I correct homework. ¿Vos corregís también? Yes. Cambia. Hago mi tarea. I do my homework. Okay. So you can sit down a minute. Sí. Sentate porque me vas a ayudar acá. Con esto. Yes. Okay. Good. Yes, porque Aldana está esperando su clase de tercer grado, pero ya me ayuda para todo. Ok, so, ready, steady, go. Voy a preguntarte así at random y vas a contestar en tu casa. Voy a preguntar los 5 días de la Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, ok? Ready, 6, ok? Ready, steady, go. What do you do on Monday? What do you do on Monday? On Monday, I clean the house. On Monday, I clean the house. What do you do on Tuesday? I do exercises on Tuesday. I do exercises on Tuesday. What do you do on Wednesday? What do you do on Wednesday? I watch Netflix on Wednesday. I watch Netflix on Wednesday. What do you do on Thursday? What do you do on Thursday? I drink coffee on Thursday. I drink coffee on Thursday. What do you do on Friday? What do you do on Friday? I play with my cousins on Friday. I play with my cousins on Friday. What do you do on Saturday? What do you do on Saturday? I go shopping on Saturday. I go shopping on Saturday. What do you do on Sunday? What do you do on Sunday? I do my homework. I do my homework.
acordar. Listo. Primer round, what do you do? I, pa, pa, pa. ¿Está? Vamos a el segundo round y vamos a tener otra cosa ahora. Yes, okay. What does, cambio el auxiliar, he o she do? ¿Qué estoy preguntando ahora? ¿Qué hace él o él? Ella, ok. Good, good, good. Are you ready? Yeah. Con los mismos verbos, ok. Good. Ready? On Monday, she studies. ¿Tengo que poner study o studies? ¿Por qué pongo IES? Porque con he, she, and it, el verbo lleva ES. ES o S o IES. On Tuesday, voy a hacer he o she, uno y uno voy a hacer. He goes shopping. On Wednesday, she does exercises. On Thursday, he drinks mate. On Friday, she watches TV. Yes, y así, on Saturday, bla, bla, bla. ¿Está? Pero ¿qué es lo más importante que te tiene que quedar acá? Que el verbo cuando estoy usando con he o con she, ¿qué llevaba? Ese. Esto no es nuevo, esto es un repaso de lo que dimos en el año. En este caso, en la unidad 3. Dale. Now, what does he or she do? ¿Estás listo? Yes. Ready? Ready, steady, go. What does she do on Monday? On Monday, she studies. What does she do? What does he do on Tuesday? On Tuesday, he goes shopping. What does he do? What does she do on Wednesday? On Wednesday, she does exercises. Question, Ana, ahora pregúntame vos. What does he do on Thursday? On Thursday, he drinks mate. What does she do on Friday? On Friday, she watches TV. Is it clear? Listo. Primera hoja, ya le sacamos el jugo con dos sujetos, con I y con she o he. Vamos a la segunda hoja. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Yes, ok. Are you ready? Bueno, se ve perfecto ahí. This is perfect. Okay. Verbs. Dictame verbos. Dale, ¿qué verbos puedo ver aquí? Play. Watch TV. No, watch TV. Play. Video games. Play video games. Play video games. Adentro de cada cuadrito. Yes, listen to music. What else? Play the piano. Bien con la letra prolija y chiquitita. Dale aquí. Play. Play football. No, basketball. Basketball. Aquí. Roller skate. Aquí. Go skating. Do karate. Do judo. Yes, la teacher tiene un problema con judo, con karate, con todo. Judo, me van a matar los judoka. Yes, okay. Play video games.
Yes, ¿qué más tenemos? Y se repite porque tenemos que usar dos tapas. Are you ready? Well, now repeat. Play video games. Play video games. Listen to music. Listen to music. Play the piano. Play the piano. Play basketball. Play basketball. Do judo. Do judo. Go skating. Go skating. Go, perdón, roller skate. Roller skate. Okay, good. Go roller skate. Go roller skating. Okay, go roller skating and go skating. Yes, okay. Skateboarding. Yes, skateboarding. Porque tenés el skate. Yes, skateboarding. Go skateboarding. Okay, do judo. Yes, okay. Well, now the question is very easy. Acá están las que me encantan a mí. Ahora nos vamos a preguntar qué haces el domingo, qué haces el lunes. ¿Qué hace el domingo, qué hace el lunes? Y vamos a preguntar, do you? Facilísima. Yes, I do. No, I don't. Are you ready, Alana? Yes. Yes, okay. Do you? Pa, 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 pa. Possible answers? Yes, yes I do. Or, no, I don't. Yes, okay. Ready, steady, go. Ready? Yes? Okay. Come on, quickly. Corro, corro. Come on, run. Okay, ready. Steady, go. Go. Pero, ah, no, voy a agregar un objeto. Un objeto, un objeto. Yeah, porque esto me aburre sin objeto. Okay, sale. Va. Do you play video games? Yes, I do. Alana. One and one, my darling. Okay. Do you listen to music? No, I don't. Do you play the piano? Yes, I do. Do you play basketball? Yes, I do. Come on. Question, question, come on. Do you go... Me aburro. Yeah, come on. Do you? Do you go... But it's like this, darling. Do you play video games? Yes, I do. Do you listen to music? Yes, I do. Come on, ready, steady, go. Do you play video games? No, I don't. Do you listen to music? Yes, I do. Do you play the piano? No, I don't. Do you play basketball? Yes, I do. Do you... Your question, darling. Come on. Come on, please. Come on. Sorry. Do you go roller skating? Roller skating. Roller skating? Yes, I do. Do you go skateboarding? No, I don't. Do you play judo? Do you play judo? Quack. Do you do judo? Yes, I do. Okay, sit down here a minute. Yes, okay, casi muero. Here, darling, here, here, here. Okay, good. Casi se quedan sin teacher, Dios mío. Ahora vamos a la segunda ronda, second round of cutout pages. Does he or she más el verbo, ¿ok? Yes, he does. O no, he or she doesn't, ¿ok? Alana, are you ready? Come on, come here, please. Good. Okay. Does tenemos she. Okay. Does she play video games? Yes, she does. Come on, listen to music. Does she listen to music? No, tienes que hacer tu question. Va, dale. Does she listen to music? No, she doesn't. Does she play the piano? Yes, she does. Una que sí y otra que yes, no, dale. Yes, she does. Does he play handball? No, she doesn't. Does he go shopping? Who? Does he go shopping? No, he doesn't. Your question. Does he go shopping? No, he doesn't. He goes roller skating, skateboarding. Does he do judo? Yes, he does. Okay, thank does you. Does he play video games? Yes, he does. Thank you very much. Okay. Well, so pay attention now.
Ahora viene la parte, ¿ves? En que ya precalentaste, ya practicaste oral. Y vamos a ir a las pages, ¿ok? La teacher te muestra cómo hacer y ya estás libre. ¿Ok? ¿Yes? Right. Good, good, good. Well, ¿qué practicamos en la primera copia? What do you do? Aquí tenemos, ¿qué vamos a hacer? Atención aquí. Vos vas a hacer en tu copia, en la original. La teacher usa una copia para no cortar del libro. Porque tengo que saco las puntas. Puntas, puntas, puntas. Basura, no dejo basura en casa. Yes. And put the date. Today is Thursday. Todas las cutout pages tienen que tener fecha como todo lo que hacemos. Fecha y nombre del personaje que la hace. Yes. Ok. Good. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea. Ahora te voy a mostrar yo. Yes. Ok. McCain. Bien prolija, ¿eh? Uso una ruler. Yes, ok. ¿Qué muestra? ¿Ves? El cuadrito dividido en dos. Y arriba voy a poner el título. What do you do on... barra, what does, porque practicamos what does he or she do, on, así te tiene que quedar. What do you do on, what does he or she do on? Y ahí, en la parte de arriba, primero voy a comenzar con I, ya te muestro. Esto se hace a la par de la clase. I do homework. I play tennis. I drink mate. Sí, voy a ponerlo, te tomo. Yes. I visit my friends. No te equivoques. En la parte de arriba, la parte de abajo es para he o para she, ¿eh? Okay, I cook cakes, I ride my bike, I sleep. Primer tanda, por eso lo hago con vos porque no quiero que haya errores aquí, ¿eh? Primer tanda, I do my homework y acordate que on más los días. I drink tea, I visit my friends, I sleep, I ride my bike, I cook cakes. Ahora sí, vamos en la parte de abajo y vamos a hacer una. Vamos a hacer one sentence, una con she, otra con he. ¿Ok? She, con el mismo verbo que escribe arriba. Does homework, para que te quede un cuadro comparativo. ¿Cómo queda el verbo cuando estoy hablando con I? Y cómo pasa a transformarse ese verbo con lo que le agrego, con la S o ES, ¿sí? Cuando hablo de he or she. ¿Is it clear? Ok. He plays tennis. She cooks cakes. He rides his bike. Porque, ojo, porque es su bicicleta, de él. Si fuera de ella, yes, ok. Lo voy a hacer con todas, ¿eh? Y voy a redondear ese verbo, yes, que puse con S. Yes, ok. Segunda parte, me queda el mismo verbo. She does homework. He plays. She drinks tea. He visits friends. She cooks. He writes. He sleeps. Ok, one and one. Listo. Cut out page one de la unidad 3. Lista.
Vamos a la cutout page 2. Atención. Punta. Punta. Esto se corta así porque tenés que seguir la misma rutina que hacemos en clase. Acuérdate que ya hiciste cutout pages en Junior A, en Junior B, en primer grado. Y vos sabés lo que eran las cutout pages. ¿Te acordás? Que la teacher te enseñaba, te daba un clipcito para que pongas todas las cositas que no se te mezclen con el vecino. ¿Sí? Poníamos el cesto en el medio de la clase y cortábamos las puntas primero y los costados, los bordes, aquí y aquí. Y rapidito tirábamos esto, ¿dónde? En el dustbin. ¿Yes? ¿Ok? Y ahora sí hago una fila, una columna, la otra columna y la otra columna. ¿Está? ¿Está o no? ¿Yes? Ok, y ahora sí. Pack, 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 pack. Mira que son, armate dos filas, dos montoncitos de pictures, porque son repetidas. Una tanda, son repetidas, vamos a usarlas con mismos verbos, para I, y la otra tanda vamos a usarlas para he or she. ¿Me entendés? ¿Ok? Good. Pongo ahí. Here, here and here. ¿Te das cuenta cómo voy cortando? Es karate para una fila, karate para otro montoncito. Play de piano para otro montoncito, play de piano para el otro. Play video games para un montón, play video games para el otro. Play basketball y play basketball para el otro. Si te organizas como le dice la teacher, vas a tener éxito. Si no, vas a estar estresado, no te va a salir nada. Ok, entonces tenemos que tener. One, two, three, four, five, six, and seven. Siete. Atención. Hoja en blanco. Fecha, the date. Thursday, 20th of August. Y voy a poner el primer título, que es Do You, papá, papá. Yes, I do. No, I don't, que es la gramática que estamos practicando en esta copia. Atención ahí. One. Two. Three, four, bien prolijito, five, six, dejo lugar en el medio porque ya sabes que ahí va la frase, la pregunta y la respuesta. Y abajo lo puedo un poquitito más. Listo. Una vez que tengo ahí, voy a hacer rapidito. Do you play basketball? Algunos van a ser reales y otros van a ser para que sea negativa. Yes, I do. Do you... Puedes ponerle algunas sí y algunas no, ¿eh? Entonces puedes ponerle un tick. Una cross, un tick, una cross, un tick, una cross, tick, cross. Do you play video games? Video games? No, I don't. Y así con todas las otras. Ahora voy y te muestro. Estas son las primeras tandas y arriba está date. También que está, ¿qué cosa? La pregunta que estoy practicando. Yes. Do you? Is it clear? Y comienzo. Do you play basketball? Yes, I do. Viste que le puse tick, cross. Tick, cross. Tick, cross, tick, cross. Ok. Question and answer. Do you play basketball? Yes, I do. Do you play video games? No, I don't. Y así con todas las otras. Y esto terminado una vez que termine. O
otra cat-out page lista. Fecha, date, Thursday. Te hago todo súper guiado para que no hagas cualquier cosa, ¿eh? ¿Está? Esto tenés que ir haciendo a la par con Teacher Ruth. O sea, que soy yo. Yes, okay. Does he or she más verbo. Aquí ya el verbo no tiene ese, ¿eh? ¿Ok? Yes, porque estamos en una pregunta. Ya está el auxiliar does. Solamente la forma afirmativa del verbo lleva ese. Yes, he or she does. No, he or she doesn't. Ojo cuando escribo doesn't, ¿ok? Ok, figuritas, la otra tanda. No importa el orden, ¿eh? No tienen que estar repetidas porque es una tanda para I, para la primera persona, y otra tanda para la segunda, ¿yes? Para la primera persona y otra para la tercera persona, que es he or she. ¿Es clear? Yes, okay. Three remaining. Pam, param, 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 param. Pam, pam, pam. Deja siempre el espacio para escribir en el medio. Prego primera tanda, space in the middle. Yes, is it clear? Y ahora a trabajar. Does she. Primero pongo tick, cross, cross, tick, 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 cross. Esto como vos quieras, ¿eh? Does she play basketball? Estamos practicando el presente simple, ¿eh? Yes, she does. Yes, no question. Ya practicamos W question con el primero que era what do you do? ¿Qué haces los tal lugar? ¿Qué hace ella? ¿Qué haces vos? Yes, ok. Hago una de por acá también, ¿eh? Hago una de acá. Acá. Does he go, acuérdate, go roller skating con los rollers y go skateboarding con el skate. Yes, ok, pero es go. Does he go roller skating? No, he doesn't. No, he doesn't. Hice dos ejemplos para que te guíes, ¿ok? La misma técnica para todo. ¿Yes? Does he or she más verbo? Possible answer, yes, he or she does. Ojo que me quedó un poquitito ahí. No, o he or she doesn't. A vos que no te quede tachado, yo no pude borrar, ¿eh? ¿Ok? Does she play? Pongo tic, 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 cross, como vos quieras, ¿sí? Does she play basketball? Basketball es una A, ¿eh? No una O, ¿eh? Me quedó la A, ¿eh? No, no, piensa que es basketball, ¿eh? ¿Ok? Ah, basketball. Yes, he or she does. Yes, she does. Hice una abajo. Does he go roller skating? Tenía una cruz. No, he doesn't. Y así te queda. Entonces, en la clase de hoy, lo que fue la clase, tenemos cut-out pages de la unidad 3, ¿sí? Y sacamos máximo provecho a estas cut-out pages porque practicamos con la primera persona y con la tercera persona, que el verbo lleva ese, y nos queda como un cuadro comparativo para que vos te acuerdes que con I no lleva ese y con he, she, it lleva ese. Estas son unas clases magistrales que te quedan a vos para que vos aprendas, para que vos reveas, para que vos mires. Y después, yes, no question, do you... Does he or she. Hasta le puse a enseñar a tu hijo con esto. Cuando tengas hijos, sea más viejito. Está re viejito. ¿Ok? Bueno, listo. Homework activity book. Y ya te dejo libre. La clase termina. Y happy weekend. Y todos felices. Yes, el activity no estoy llevando. Voy a llevar las catch-up pages. Porque el activity aquí tenemos que escribir solamente los días de la semana. Vamos a repetir. Tuesday, read books, play basketball. Sunday, skateboard. Play the piano, Monday, play tennis, do karate, watch TV, Wednesday, Saturday, Friday, the weekend, roller skate, play video games, Thursday, listen to music, Tuesday. Poner los días de la semana y las activities y las actividades, ¿ok? Ready?
Well, that was all. Tarea. Esta página y me tienen que enviar las cut-out pages que hicimos. Las 15. Enviar 15. 25. Las que hicimos la clase pasada. 35. Parte 1 y 2, que son estas, ¿ok? Y las que hicimos la clase pasada, ¿ok? Todas las fotos en un mismo PDF, como mandan el activity book. ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Happy weekend! ¡See you next class! ¡Bye, bye, second grade!